al programa número 12 de Aprendiendo a Pensar. Estamos analizando cada día una partida en este programa tan animador y tan intelectual que da cultura un poquito a todos los aficionados al ajedrez y a aquellos que quieran aproximarse un poquito también a este intrincado mundo de este deporte. Y cada día analizamos una partida. Hoy vamos a analizar una de Rudolf Spielmann, una partida que se jugó en Nueva York en 1922 contra Grossman. Y este jugador podríamos destacar que se dedicó profesionalmente al ajedrez, aunque él era abogado, pero a diferencia de la partida que vimos ayer, ¿no? que Tarrasch era médico y no abandonó esa profesión de médico y eso le impidió llegar más arriba, pues Spielmann era abogado, sin embargo se dedicó exclusivamente al ajedrez. A él se le conocía como el amo del ataque o también el último caballero del gambito de rey. ¿Por qué? Porque hay una posición, una apertura en la que él constantemente la seguía haciendo, aunque estaba quedando en desuso. Así que vamos a ver hoy una partida de este tipo de ajedrez romántico. Él escribió un libro también, El arte del sacrificio en ajedrez, así que con el título del libro podemos saber que su estilo también era de sacrificios de piezas para poder capturar al rey. Así que espero que os guste esta gran partida que vamos a ver hoy. Pues como hemos dicho, estamos viendo una partida de Spielmann. Él conducía las piezas blancas, jugó en esta ocasión E4 y su rival hizo la defensa francesa. La defensa francesa, para los que no lo conocéis bien, normalmente se puede jugar en E5, ¿no?, intentando controlar el centro, o dejar que el rival tome el centro y ahora intentar disputárselo con otra jugada de peón, ¿no? Si son dos diferentes maneras de enfrentarse en la apertura, ¿no?, a la jugada de 4, o bien ocupar nosotros también casillas centrales con la siciliana o con E5, o bien jugar una jugada parece aparentemente más pasiva, ¿no?, E6, D6, C6, y luego cuando las blancas toman el centro, pues intentar romperlo, ¿eh? Esta sería la Caro-Kann y de esta forma sería la francesa. Eso fue lo que hizo el rival de Spielmann en esta partida. Ahora hay tres opciones: o capturar, o subir, o defender al peón. Prefirió aquí Spielmann defender al peón, en este caso con caballo de 2. Aparentemente parece rara, defendamos así, no por C3, pero con C3 lo que hace es que esta jugada es un poco molesta. Esta es una clavada de caballo y ahora de nuevo el peón no estaría defendido porque el caballo está clavado. Para evitar esta clavada precisamente se ha puesto muy de moda, y fijaros que esta es una partida de 1922, pero hoy en día se hace mucho, la misma jugada, caballo de 2, y ahora esta clavada realmente ya no importa, no molesta, porque haríamos un C3, expulsaríamos al alfil y tendríamos una buena cadena de peones contra el rival. Así que caballo de 2 es la que hizo Spielmann y las negras tomaron en E4. Este caballo que parecía molestar al alfil rápidamente ha ocupado una casilla central y deja libre de nuevo al alfil. Así que la apertura muy común como se hace hoy en día. Caballo de 7 de nuevo parece una jugada un poco antinatural, ¿no?, porque parece más natural sacar los caballos por C6 o por, y aquí obstruye un poco al alfil. Sin embargo, también tiene una idea y es sacar el otro caballo y con idea de que cuando nos tomen, pues retomaríamos con este caballo y entonces ya quedaría la posición nuevamente libre para dar todas las piezas, ¿no? Este sería el plan de la defensa francesa. Como digo, se sigue haciendo hoy en día la misma defensa en muchas partidas. En este caso las blancas jugaron caballo F3, jugada normal de desarrollo para enrocar las piezas, y caballo F6. Las blancas pueden tomar o defender y quedarse con un alfil en el centro del tablero. Todas las opciones parecen válidas, de momento no podemos decir que una jugada sea mejor que otra, pero las blancas decidieron alfil de 3. H6 evita este salto de alfil, que de nuevo es molesto también, porque es una clavada y ya se acumularían varias piezas contra este caballo. Así que H6 es la que hizo el rival de Spielmann. Dama E2, si os fijáis, esta especie de rombo se hace muy a menudo en esta defensa, porque esta especie de rombo sirve mucho para atacar. Es decir, cuando este caballo se mueva, el alfil puede apuntar a casillas muy importantes. La dama se puede incorporar también y, de hecho, está este peón clavado, ¿no? Y si las negras no hubieran hecho esta jugada, incluso esta jugada de salto de caballo amenazaría ya no solo aquí, sino con sacrificios
con nuevos saltos de caballo, la dama atacaría a este peón y las negras podían verse en un gran apuro. Con lo cual quiero decir que dama E2 es también una jugada muy común, además útil porque cuando se enroquen las torres deben comunicarse, pero como digo, el peón está aquí en H6 intentando que eso no ocurra. Las blancas jugaron ahora, las negras jugaron alfil de 6, las blancas alfil de 2, terminando el desarrollo de piezas cada uno, enroque, y las blancas también enrocaron. Podemos decir que prácticamente ha terminado el desarrollo de piezas, ¿no? De ambos jugadores. Entonces, cuando acaba la parte de la apertura, la fase de la apertura, y empezamos el medio juego, ¿no? Aquí, antes de enrocar, Spielmann tomó aquí, quiero comentaros eso porque, bueno, prácticamente es lo mismo, ya la enrocaron, pero podemos decir que aquí de nuevo se ha terminado la apertura. Hay una jugada más que pueden hacer las negras, y efectivamente la hicieron, que es desarrollar la última pieza que le queda, alfil de 7. Siempre desarrollamos piezas menores, caballos y alfiles antes, y torres y damas las guardamos para el final de la partida, donde tienen más actividad. Así que aquí desarrollaron alfil de 7 y se ha acabado un poco la apertura. Y empezaríamos el medio juego. Cuando empieza una partida en el medio juego siempre hay que inventar algún plan. No podemos jugar cualquier jugada, tenemos que tener un propósito, una estrategia, ¿no? Y aquí empieza Steinitz a poner en práctica su estrategia en esta posición de la francesa. Y gana terreno con esta jugada muy, muy útil, caballo E5. Si el negro toma aquí, no solamente nos quedaría un peón muy avanzado en E5, que expulsaría a este caballo de la defensa del enroque, y sin este caballo, con los dos alfiles apuntando al rey, la dama también que se puede incorporar, el ataque podría ser muy fuerte, con lo cual es muy común meter este caballo aquí, en esta defensa, esperando que el negro tome en E5, cosa que tampoco suele ocurrir a menudo, ¿no? Si no ocurre, si no toman aquí, las negras tendrán que convivir con ese caballo en E5, es como convivir con un chino en el zapato, una piedrecita en el zapato, es molesta, ¿verdad? Pues a veces queremos quitárnosla, pero al quitárnosla, cuidado, porque entonces hemos dicho que vendría todo ese peligro ahí. Así que ya empieza la estrategia de Spielmann aquí a enfocarse en el enroque rival. Muy buena jugada de su rival, de Grossmann. Hizo C5 para intentar debilitar a la pieza que realmente está muy bien situada, ¿no? Así que lo que hizo Spielmann tomó, las negras tomaron, perdón, aquí en E5, y si os fijáis ya no podemos tomar con peón, que era lo que pretendían las negras, y su caballo no va a ser expulsado, porque ahora tenemos que tomar con dama. A cambio de eso, a cambio las blancas tienen un peón de más, así que las negras han visto el peligro, han preferido sacrificar un peón, que por otra parte es un peón doblado, no es de las mejores cosas que puedan tenerse, además puede atacarse con bastantes piezas y quizá puedan capturarlo. Así que quizá ha sido una buena elección por parte de las negras para evitar males mayores y que este caballo tuviera que ser expulsado. Pero Spielmann, ante esta nueva situación, se crece, las negras jugaron alfil C6 y empieza a desarrollar un nuevo plan. Jugaron alfil F4, las negras jugaron dama E7, despejan esta columna, que es donde no hay peones para las torres, algo también muy habitual que hemos visto en muchas partidas. Las blancas jugaron dama D4, defendiendo a este peón, torre D8 tocando a la dama, y a la vez que la dama se quitó de aquí, dejaba pasar al alfil, si os fijáis, para ahora ocupar esta casilla de 6. Es decir, las blancas han cambiado de plan, han dicho, bueno, no puedo hacer lo que pretendía, que era meter un peón aquí y expulsar a este caballo, me han llevado al peón aquí, pues voy a usarlo ahora aquí para ganar esta casilla e incrustar un alfil ahí, que también es muy molesto para las negras. Y veréis cómo va a resultar ser un alfil decisivo. Las negras ahora jugaron dama E8, cada vez están en una posición más constreñida, y ahora fijaros cómo la torre de... Falta alguna jugada, puede ser, perdón, el enroque había sido enroque largo, ¿vale? No enroque corto, y efectivamente ahora jugaron la torre de H a G1. ¿Por qué esta jugada? Y ahora queremos pararnos aquí un poquito. Lo hemos repetido en algún programa anterior,
en el que ha habido una posición similar. Cuando hay enroques opuestos, cuando un rival enroca por una parte del tablero y el otro rival por la parte opuesta, hemos dicho que prácticamente solo hay un plan útil, y es hacer una avalancha de peones que consiga abrir las columnas contra el enroque rival. Entonces entendemos esta jugada, porque siempre decimos, las torres tienen que ir a las columnas donde hay menos peones que puedan atacar, correcto. ¿Qué sentido tiene poner una torre entonces aquí, detrás de este peón, si aquí hace la misma función que aquí? Pues porque las blancas tienen el plan de avanzar con estos peones para, a la hora de que se cambien, fijaros cómo se abrirían columnas y ahora la torre estaría muy bien situada. Si hubieran enrocado corto, como parecía al principio que habían hecho, ese plan sería inviable. Es decir, no podemos enrocar corto y ahora hacer este tipo de jugadas E4 con el centro abierto, porque las piezas negras tendrían mucho ataque y muchas amenazas contra el rey. De hecho, cuando nos enrocamos, lo que queremos es poner al rey en seguridad, no ahora desprotegerlo. Con lo cual, enrocaron largo, llevaron la torre, hemos dicho, a G1, y van a hacer una avalancha de peones. Este es el momento en el que, bueno, B6, las negras se ocupan en otra cosa, en intentar quitar a este alfil de aquí, pero no se preocupa mucho en eso Spielmann, y ya juega la dama a H4, que si os fijáis, se está colocando en casillas que también van a servir para el ataque al enroque. Las negras tomaron B por C5, debilitando al alfil de D6, que recupera la diagonal E5 de nuevo y también apunta hacia el enroque. Las negras jugaron dama E7 y ahora por fin hicieron G4. Ya llega ahí la avalancha, que parece ser que con un simple peón, a veces llevamos tres, en esta ocasión con uno solo, parece que puede ser suficiente. G4, y fijaros cómo las negras hacen también C4 para intentar desviar a este alfil de esta diagonal aun a costa de un peón, y así también poder cambiar pieza y aliviarse. Un consejo es que siempre el que se defiende le alivia el cambiar piezas, y cuando un jugador está atacando no debería cambiar piezas para que no se reduzca la fuerza de ese ataque. Así que cuando alguna vez estéis atacando, intentar evitar los cambios. Fijaros cómo aquí las negras sí están buscando esos cambios. G5, ya llega el momento del choque con los peones. Si las negras no toman, tomaré yo. Es un momento en el que muchas piezas blancas se acumulan contra el rey rival, y va a venir la parte bonita, ¿no?, por así decirlo. Caballo de 7 intenta eliminar a este alfil, que estaba apuntando directamente al centro del enroque, pero todo llega muy tarde y la jugada de ahora es espectacular, sencillamente, ¿no? Es la que hace de esta partida una partida estética, bonita. Fijaros qué sacrificio de dama. Dama por H6. Se deja comer la dama con idea de abrir la columna y, gracias a la pareja de alfil y la torre, terminar dando mate. Prácticamente hay que aceptarlo si no te dan mate antes, así que cuando tomaron G por H6, jaque, el rey no puede venir a H8, el rey no puede venir a H7, no puede quedarse en la columna, se tiene que ir a F8 y, como remate, alfil H7 y mate. Podríamos terminar de cualquier otra forma, porque las negras aquí abandonaron. Si hacen esa, también podemos hacer H7, coronar con dama, H7 y dar mate. Casi cualquier jugada es válida, incluso alfil G7, única, y ahora coronar en dama. Fijaros la cantidad de posibilidades que tenían las negras, o sea, las blancas aquí, y por eso su rival en esta posición abandonó. Algo también muy habitual. A ver, los jugadores aficionados siguen con las partidas siempre hasta que le dan mate, y los grandes maestros, cuando van a venir ya el final de la partida, abandonan. Es como saber perder también, no solo saber ganar. Así que fijaros qué sacrificio tan bonito de Spielmann en esta partida, y qué final, ¿no?, más estético, con un peón que termina coronando dando mate. Hasta aquí la partida de Spielmann. Hasta aquí esta bonita partida de Spielmann, que nos enseña cómo con enroques opuestos el plan es avalancha de peones, y la hizo muy bien y sin dudar en sacrificar damas para terminar ganando la partida. Un jugador muy fuerte del que hemos podido disfrutar. Es un jugador, él era judío y tuvo que huir en la época de los nazis, tuvo que cambiar 3 veces de nacionalidad, ¿no? Terminó en Suecia después de pasar por otros países.
y en cada sitio iba dejando joyas como esta. Hemos podido disfrutar de esta partida y seguramente veremos muchas más a lo largo de esta serie de programas que tenemos. Aprendiendo a pensar, ya sabéis, todos los que queráis nos podéis seguir aquí, también en YouTube, o los que queráis profundizar más en el ajedrez, sabéis que en la Casa de la Cultura tenemos la Escuela Deportiva de Ajedrez del Ayuntamiento de Almonte, tanto niños como mayores, o el Club de Ajedrez. Aquí en la Casa de la Cultura os esperamos y si no en este programa, mañana también.